Sintonía de Radio Clara, Lliure Directe, espacio que dedicamos a las entrevistas, a vuestra participación, y anunciábamos que queríamos hablar, queríamos charlar sobre lo que ocurrió hace dos días, si no me equivoco, en Madrid, dentro de una acción de protesta que se realizaba en una feria de tecnología armamentística que lleva por nombre OMSEC. Ahora hablamos de todo esto un poco y lo vamos a hablar, lo vamos a charlar con Mar. Mar es compañera de la Asamblea Antimilitarista de Madrid, del MOC, y también pertenece, o el MOC en Madrid está dentro de esa plataforma Desarma Madrid, que si no me equivoco es quien convocaba las acciones contra esta feria armamentística. No sé si lo estoy diciendo bien, pero vamos a saludar ya a Mar, que la tenemos a la otra parte del teléfono. Buen día, buenos días, Mar. Buen día, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, ¿lo estaba diciendo bien o me he liado mucho? No, lo estabas diciendo perfectamente. La plataforma Desarma Madrid se generó con idea de luchar contra las ferias de armamento, el comercio de armas, y la primera que hemos intentado denunciar es OMSEC, que como bien has dicho es un salón que ellos llaman profesional, enfocado a la llamada seguridad nacional, ¿no? Pone en contacto compradores y vendedores de armas, así de claro. Y esto facilita los negocios, que tiene que ver con las guerras en el mundo y con la creciente escalada del gasto militar. Así que ayer, pues allá fuimos a la inauguración de la feria de armas y tratamos de obstaculizar la entrada con una acción directa no violenta que supongo que habréis podido ver. Bueno, pues nos echamos 6 personas pintura roja por encima. Pues un poco rememorando la sexta feria, ¿no?, de armas, y portábamos carteles también con los nombres de países en guerra, pues Siria, Afganistán, Palestina, Sahara Occidental, con 2 pancartas que se consiguieron desplegar un poco a duras penas porque había bastante presencia policial, estaba el Ministerio del Interior en ese momento dentro, y bueno, pues conseguimos, yo creo, visibilizar todo este tema de las ferias de comercio de armas. Que ese es, supongo, era el objetivo de la acción. Estaba leyendo alguna información que encontramos en la prensa, concretamente en la web del Salto, y leemos que la feria está organizada por el grupo Atenea, que es un grupo que tiene vínculos, si no me equivoco, con el golpe de estado del 23F. Efectivamente, el grupo Atenea organiza la feria y su presidente, José Luis Cortina Prieto, que es un ex coronel del ejército, está vinculado al 23F y fue asesor de Álvarez Cascos cuando fue vicepresidente. También tenemos al subdirector, que no está nada mal, Joaquín Tamarín, que fue un capitán también vinculado al 23F, ex jefe del Estado Mayor y designado general por José María Aznar. La florinata del golpismo es quien está promoviendo los valores franquistas militaristas que están un poco reactualizándose con estas ferias, ¿no? Ellos hacen el tema de OMSEC y, bueno, se dedican sin pudor a decir que no solo se dedican a venta de armas, sino también a promover los valores militaristas y patrióticos, ¿eh? Lo dicen así, descaro. Estás hablando de estas ferias, por lo que deducimos que no es la única que tiene lugar. No es la única. O sea, aquí tenemos la feria de OMSEC, pero hay ferias creemos que en el territorio europeo, casi en 30 países, con sus correspondientes protestas ciudadanas. La última del año pasado fue en París y también generó mucha movilización contra la celebración, ¿no? Y bueno, pues lo que queremos es que en este caso, que la feria se celebra en IFEMA, que es un espacio público, no sea un escaparate para la guerra y la violencia, puesto que se supone que Madrid es una ciudad que quiere fomentar una verdadera cultura de paz, ¿no? Y claro, pues desde ahí, ¿qué modelo de seguridad se está defendiendo, ¿no?, cuando estamos promoviendo con el Grupo Atenea este tipo de eventos en espacio público? El ayuntamiento se desvinculó, pero esperamos que la Comunidad de Madrid se desvincule y esta sea la última feria de armas que se celebre en Madrid. Te iba a preguntar precisamente eso, el IFEMA de quién depende. El IFEMA depende una parte de la Comunidad de Madrid, otra parte depende del ayuntamiento y otra parte depende de un grupo vinculado con la antigua Caja Madrid. Ese grupo vinculado con la antigua Caja Madrid tiene una parte también de la participación. Entonces, realmente si no apoyara, el ayuntamiento ya no va a apoyar, si no apoya a la Comunidad de Madrid, tienen bastante complicado celebrar un nuevo OMSEC, esperemos. Un nuevo OMSEC que estaba, también leemos que entre las vías de publicitar lo que allí venden, esas armas, esas máquinas de matar, destacan que lo venden como está probado en combate.
Sí, justo, mira, otras empresas en nuestro blog de Desarma Madrid hemos ido sacando cada semana para poder informar a la gente, porque claro, esto es muy oculto y esto genera mucho escándalo, porque es comercio de armas que lo que está generando es, en las mismas empresas además que trafican con las armas, se está vendiendo Arabia Saudí fragatas por parte de Navantia, ¿no? Y el rey ha ido a cerrar y a ayudar a cerrar los contratos. Esas mismas empresas además se encargan del Frontex y de las seguridad en las fronteras y están generando los mismos conflictos que generan refugiados para luego poder reprimirlos en las fronteras. Es una cosa bastante compleja de entender, pero que luego lo pones así en orden y es muy fácil. Generan la guerra, te venden las armas y luego la seguridad, ¿no? La empresa MBDA vende misiles y las que están vendidas en combate, pues mira, tengo la oportunidad que tengo aquí a Ana de BDS, sí, que es de Boicot, Desinversiones, Sanciones, otro de los colectivos de Desarma Madrid, y os va a poder contar, si os parece, en un minuto con el móvil, pues un sí, poco esto del probado en combate, ¿vale? Pues os sí, la paso y volvemos. Muy bien, muchas gracias, Mar. Recordamos que estamos hablando sobre la feria de tecnología armamentística que tiene lugar en Madrid, sobre OMSEC, que lo estamos haciendo con Mar de la Asamblea Antimilitarista de Madrid, y también vamos a hablar ahora con Ana, de compañera de BDS, a quien ya tenemos supongo que la otra parte de este aparato. Buen día, buenos días, Ana. Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Decía Mar que tú nos podías explicar un poco más eso de probado en combate, que es como anuncian algunos de estos productos, ¿no?, que se pueden encontrar en la feria. Sí, efectivamente, la marca de probado en combate es el logo que utiliza Israel para vender sus productos de la industria armamentística y de defensa. ISDEF es una plataforma similar a HOMSEC, que es una plataforma que sirve como muestra de esta industria armamentística y de defensa, y es uno de los expositores que está estos días en HOMSEC. Todos los productos, ¿no?, que ofertan este tipo de plataformas, que oferta ISDEF, están probados en la población civil palestina y no solo no lo ocultan, sino que se jactan de ello, se jactan de probar armamento y tecnologías que utilizan para reprimir a la población civil. Se jactan de probarlo en estas personas, de probarlo en sus bombardeos sistemáticos a la Franja de Gaza, que pueden ser considerados como crímenes de lesa humanidad, y se jactan de utilizarlos para mantener el régimen de apartheid israelí, que por primera vez Naciones Unidas ha denunciado en un informe que se publicó ayer, en el que documentan estas prácticas sistemáticas por parte de Israel y lo presentan por primera vez desde el Senado de Naciones Unidas como un posible crimen de apartheid. Mm. Y esto es lo que vende ISDEF, esto es lo que está cogiendo la feria de armamento HOMSEC estos días en Madrid. Mm. Sí, iba a preguntar, pero si ya me has dicho que son productos que utilizan, por ejemplo, en los bombardeos contra la población de la Franja de Gaza, te iba a preguntar qué clase de productos podíamos encontrar ahí, porque, claro, que te vendan que son probados en combate es todo un poco gore, ¿no? Pues sí, la verdad es que lo que muestra este tipo de comentarios es la impunidad con la que la comunidad internacional trata y se relaciona con un gobierno criminal como el que representa el Estado de Israel, ¿no? Entre otros productos, porque como decía, ISDEF es una plataforma que aglutina a varias empresas de seguridad y del ámbito armamentístico israelíes, pero uno de los productos, por ejemplo, es los drones Genius, es el nombre tan afortunado que han elegido darle a este producto. Son unos drones que se utilizan en los bombardeos que se producen en la Franja de Gaza, y uno de los argumentos que utilizan para promocionarlo es que hasta la masacre del verano del 2014 no habían podido probarlos en combate y entonces, bueno, pues no podían vender su efectividad probada, ¿no? Y pues gracias, si se puede decir esto, y gracias a este tipo de masacres, pues el Bit System, que es la empresa en particular que ofrece estos drones,
pues dice que ya los puede vender mejor porque están probados en combate. Solo faltaría un cartelito que pusiera que con estos aparatos han matado a tantas personas, ¿no? Solo les falta poner eso. Solo les falta eso, pero lo hacen, de hecho, ¿no? O sea, aquí ISDEF va a promocionar, de hecho, su propia feria que tendrá lugar en el mes de junio en Israel, y si consultamos un poquito la página web de este evento de ISDEF, el que tendrá lugar en Israel en el mes de junio, pues una de las cosas que te ofrecen es poder conversar con miembros del ejército de Israel y que te expliquen cómo hacen las redadas nocturnas, cómo asaltan pueblos palestinos. En fin, todo este tipo de prácticas que, como digo, Naciones Unidas incluso ya considera que son propias de un crimen de apartheid, ¿no? Parece tan surrealista todo, ¿no? Sí, lo es. Es bastante surrealista, pero bueno, como decía Mar, al final, cuando lo pones todo en línea es bastante sencillo, ¿no? Son consecuencias lógicas cuando tienes un modelo de seguridad que está centrado en proteger unas fronteras y no en proteger a las personas que viven en esos territorios y garantizar que todas las personas tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades, ¿no? Es un Frontex ahí está, soy Mar de nuevo, sí, perdón, sí, que tranquilo. Se está volviendo locos, pero Frontex, uno de los papeles que está planteando la Comisión Europea es reforzar el papel. Entonces aquí se ponen en contacto a las empresas, entre otras Postales, Finmecánica y Airbus, que defienden activamente el incremento de la seguridad fronteriza y a la vez son productores de armas, de la industria de armas, ¿no? Son lobbies y grupos de presión que están intentando que la Comisión Europea militarice todavía más las fronteras, con lo que va a suponer de sufrimiento para las personas refugiadas, ¿no? El ejército se usa ya abiertamente en la frontera de Hungría, Croacia, Macedonia y Eslovenia. Las misiones navales de la OTAN en el Mediterráneo están provocando que el flujo de refugiados se corte, la gente está huyendo de diferentes guerras, sobre todo la guerra de Siria. Y bueno, pues no tenemos que olvidar también que el acuerdo de la Unión Europea y Turquía lo que está haciendo es comerciar también con este tipo de historias, ¿no? Arabia Saudí es una dictadura, pues le estamos, Navantia le vende 5 corbetas para que pueda tener mayor el bloqueo naval que está matando de hambre a la población yemení, ¿no? Y 21 millones de personas con un bloqueo, y ahí estamos colaborando, nos dicen que es la marca España, para nosotros es la marca España militar, y no es la ciudadanía ni el pueblo de aquí, de este territorio, ni mucho menos. Son industrias de armas privadas que ponen en contacto a ministerios y grandes proveedores de armamento y se vende a países que violan los derechos humanos sin ningún pudor. Entonces, por eso, que es que luego puesto en fila, de verdad, que no es no complejizarnos, ¿eh? Es muy fácil de entender al final. Ellos lo ocultan ahí con entramados, pero es lo que decía Ana, te lo ponen en su web tan a gusto, prueba en combate, sin problemas. Sí, además nos intentan blanquear el negocio, ¿no? Y estoy acordándome de las famosas declaraciones del alcalde de Cádiz diciendo, es que, claro, aquí necesitamos trabajo, y aunque sea construir esas fragatas para Arabia Saudí, y aunque sea para lo que son, lo primero son los puestos de trabajo. Bueno, para nosotras los puestos de trabajo, hay trabajos que evidentemente creo que cualquier persona puede entender que no cumplen los presupuestos generales de mantenimiento de los derechos humanos y una vida feliz y segura y tranquila para las personas, y no estoy descubriendo nada nuevo, hay mucha gente que hace objeción laboral a este tipo de trabajos. Navantia está implantada en todo el territorio, claro. Y Navantia no paga el IBI, por ejemplo, que son 600.000 euros anuales. Que yo con esto no quiero decir que siga fabricando fragatas y corbetas, ¿eh? Y submarinos que luego se hunden por sobrepeso. Quiero decir que se nos está vendiendo como un modelo de seguridad que tiene que ir como sustentado con un modelo de producción absolutamente neoliberal y capitalista, y que no cuestiona para nada poner en el centro la vida de las personas y la seguridad de las personas a nivel alimentario, económico, ambiental, contra la violencia patriarcal, etcétera. O sea, ese es el modelo que se está jugando ahora mismo. Entonces, bueno, pues, en fin, desde luego, declaraciones poco afortunadas. Aquí asumo yo la responsabilidad total bajo mi punto de vista. Entonces, bueno, pues bien, planteémonos qué queremos hacer, hacia qué
cultura queremos caminar, ¿no? Sí, porque uno de los comentarios que encontramos, por ejemplo, en la información del Salto sobre esta concentración, aparte de hablar de, según él, dice, de apenas 10 personas que participaron en la concentración, ahora nos contáis vuestra valoración de la acción, dice, a ver si aprendemos a diferenciar entre defensa y guerra, dice, muchísimas familias en este país vivimos directa e indirectamente de la defensa. Bueno, vamos a ver. Más de lo mismo, ¿no? Es más de lo mismo y además es entendible, puesto que la educación que recibimos va en esa dirección. Tampoco me parece tan complicado de entender que puede haber ahí un sentimiento de hay que defender los puestos de trabajo. A mí me gustó mucho un tuit que nos retuitearon, creo que fue Yayo Flautas, de la policía desorientada detiene a los activistas que luchan contra la feria de armas en vez de detener a los comerciantes de armas, ¿no? Que probablemente sería lo que hubiera que haber hecho, ¿no? Tú estás vendiendo armas a países que van a utilizarlo violando los derechos humanos, por lo tanto no sé a quién hay que detener. Bueno, por otro lado, no fuimos detenidos, fuimos llevados a identificar porque no portábamos el DNI, aunque no nos negamos en ningún momento a identificarnos verbalmente, pero también queríamos protestar contra todas las leyes mordaza que están impidiendo que la ciudadanía exprese su protesta de manera pacífica. Solo por curiosidad, comentaros que nos esposaron para trasladarnos a afiliarnos, ¿no? Bueno, sí. Yo creo que solo se esposa a la gente que va detenida a comisaría, pero bueno, bien, son partes del juego represivo que pretende, yo creo, que acallar protestas, y en el caso de las personas activistas que estamos en los diferentes colectivos que integra Desarma Madrid, pues evidentemente no va a servir para echarnos para atrás, como no puede ser de otra manera. La desobediencia civil asume las consecuencias de sus actos. Nosotras no nos escondemos ni decimos lo que no hemos hecho. Están los vídeos claramente para ver por qué estábamos protestando y qué queríamos visibilizar. Mm. Y ahí, pues en ese sentido, ¿verdad, Ana? La valoración que hacemos es bastante positiva. ¿Contentas de cómo fue entonces? Contentas. Sí, la verdad es que sí, creemos que ha tenido bastante impacto, que, bueno, pues quizá por primera vez desde hace muchos años, porque no es la primera edición de Homesec, de esta feria, es la sexta ya, y por primera vez pues parece que los medios se han hecho eco de la denuncia por parte de la ciudadanía sobre este tipo de eventos, y que hemos conseguido, en cierto modo, poner el debate sobre la mesa. Se han registrado preguntas parlamentarias en el Congreso, se han hecho preguntas también sobre la posibilidad de que este tipo de eventos incumpla el propio reglamento interno del IFEMA en la Comunidad de Madrid. Bueno, en ese sentido creemos que es muy positivo que se hable de esto, que podamos estar hablando con vosotras ahora mismo para contar un poquito qué es lo que se esconde detrás de estas ferias de armamento, detrás de Homesec, y por tanto muy contentas. Bien, tenemos que ir dejándolo por aquí. No sé si queréis añadir, incidir en algún punto. Yo sí que os preguntaría, si somos muy ingenuos y muy ingenuas, si queremos acabar con este tipo de ferias, con este tipo de industria, y queremos acabar con todo esto del militarismo. Bueno, ¿podemos tacharnos de ingenuas? Bueno, a mí no me importa que me tachen de ingenua, prefiero que me tachéis de luchadora idealista. Yo creo que acabaremos con Homesec. Yo espero que sea la última edición. Y si vamos acabando con todas las ferias de armamento financiadas con dinero público, hemos dado un primer paso. Contra el comercio de armas, pues yo no lo veré. Yo no sé qué edad tienes tú, yo ya soy un poco tarrilla, pero creo que tú tampoco lo verás. Pero eso no impide que sigamos trabajando por construir una cultura de paz donde el gasto militar absolutamente exagerado se dedique a las necesidades de las personas, a las necesidades sociales, de sanidad, educación, servicios sociales, agua potable, en fin, esas cosas básicas que nos permiten vivir y ser felices, ¿no? Ana, a lo mejor, no sé si os quiere decir algo sobre su ingenuidad, pero yo desde luego sí que voy a seguir peleando hasta que me canse, que va a ser nunca, contra este tipo de militarismo. Muy bien. Pues en la línea de lo que decía Mar, yo creo que si hay que ser ingenuas, pues bienvenida a la ingenuidad, ¿no? Pero para sumar un poquito y añadir algo de datos objetivos a esta ingenuidad,
Hay estudios que demuestran que solo se necesita un 3% de la población que participe de una manera activa en actos de desobediencia civil de manera coordinada y organizada para derribar regímenes dictatoriales. Si un 3% de la población española se negara, por ejemplo, o se sumara a la campaña de objeción fiscal contra el gasto militar, pues a lo mejor en los próximos años cada vez habría menos dinero público destinado a esta industria y poquito a poco podríamos ir consiguiendo que vivamos en un mundo sin armas y en el que la industria armamentística no sea uno de los principales motores del desarrollo económico, ¿no? Pues muchas gracias. No sé si queréis añadir, incidir en algún punto más. Si no, lo dejamos por aquí y volvemos a contactar en otro momento para que nos contéis cómo evoluciona todo por ahí, por Madrid. Muy bien, pues muchas gracias a vosotras y fuera de Madrid los señores de la guerra. Ya pues, hoy es el último día y a ver si se van ya de una vez. Pues muy bien, pues muchas gracias a las dos por atender a Lliure Directe Radio Clara. Salud y un abrazo. Muchas gracias, buen día. Buen día. Lliure Directe Radio Clara, charlábamos con Mar, compañera de la Asamblea Antimilitarista de Madrid, del Movimiento de Objeción de Conciencia, charlábamos con Ana, compañera de BDS de Madrid, de Boicot, Desinversiones y Sanciones, compañera las dos de la plataforma Desarma Madrid. Lliure Directe Radio Clara.